El accidente es un hecho súbito y violento que ocurre Sí. en ocasión de trabajo. O sea, hoy estoy acá, tropecé, caí, me accidenté. Es un hecho súbito y violento. La enfermedad es después de un proceso de exposición a un determinado riesgo. Ejemplo, un tractorista con ruido de 85 decibeles es lo que establece nuestra legislación de nivel de ruido. Si está durante 10 años expuesto a más de esos niveles sonoros, va a terminar con una sordera profesional, una hipoacusia. Ejemplo, otro, los agroquímicos, intoxicación en el momento. Eso es un accidente, una intoxicación aguda en el momento. Pero, ¿qué pasa con la exposición día tras día, tras día, tras año, tras año? Puede producir efectos crónicos en ese trabajador. Esa es una enfermedad profesional, aquella que se manifiesta después de un tiempo prolongado de exposición a un riesgo del trabajo. Pero, a ver, hasta ahí vamos. Hoy, afortunadamente, hay muchas herramientas que permiten prevenir estas cosas. Antes tal vez no se conocía Correcto. el tema de la sordera, como vos Exacto, decís, el tema de la exacto. exposición a los agroquímicos. ¿Cuáles son las medidas de prevención que tienen que tomarse para evitar estas cosas? Para estas cosas, bueno, primero tener y trabajar sobre una cultura preventiva, que recién hablábamos un poquito con Marcelo, lo que es una cultura preventiva, que desde la cabeza de la organización se vaya convenciendo de estos temas. Y puntualmente, por ejemplo, en el tema tractores, el que tengan buenas amortiguaciones, buen mantenimiento, que las personas usen las protecciones adecuadas, que se haga un monitoreo de los niveles de ruido y un monitoreo sobre todo en la salud del trabajador, que estos son los exámenes periódicos, que se realicen los exámenes periódicos a estas personas que están expuestas para ver cómo va su salud, si está realmente con algún daño, si no. ¿Qué le está pasando al trabajo en el agro? ¿Qué está pasando el trabajo en el agro? El último anuario estadístico que publicó la superintendencia dice que 90 trabajadores cada 1.000 por año se accidentan en el agro. Y con el dato más triste de que Mendoza está sobre esta media. O sea, Mendoza está sobre este valor. Este es el valor de la República Argentina. Y Mendoza supera este valor. ¿Y por qué, digamos, por qué? ¿Cuáles son las cosas que está haciendo mal la provincia? Podríamos especular sobre que se trata de que Mendoza está con un crecimiento importante a nivel económico en estos rubros, en el agro, en lo que es la industria manufacturera, en el vino. Hay un crecimiento importante y una demanda de trabajo muy importante que van al día, digamos, se va al día con todas las cuestiones de los riesgos laborales, del avance en los sistemas productivos y no se puede tomar un pasito adelante, digamos, no se está tomando el tema de la prevención. Entonces tenemos que hacer cinco galpones, hagámoslo. ¿Cómo los hacemos? No importa, hagámoslo. Claro. Entonces el apuro por responder a la demanda, al crecimiento, hace que no podamos ponernos en esa escalera de la prevención. ¿Qué tenemos en nuestro agro y en nuestra vitivinicultura? La convivencia del ayer y del mañana. Sí. Ustedes lo pueden ver en los sistemas productivos y en todo. Lo mismo sucede con esto en la prevención de riesgos. Tenemos aquellas empresas que sí, que tienen una conciencia de la entrega. Si bien hay reglamentación que lo exige, tenemos una reglamentación muy rica en esos aspectos en higiene y seguridad y lo exige. Pero bueno, tenemos esta convivencia del ayer en cuanto a que no hay conciencia del cuidado, también en un tema cultural, ¿no? De los Claro. trabajadores y de la capacitación que hay que dar a estos trabajadores para tomar conciencia. Y tenemos otras empresas que sí, que están con esta tendencia preventiva, se entregan los elementos, se entregan las protecciones respiratorias. Y ahí viene el otro problema, este, del cultural y del tema del trabajador. Digamos que hay que hacer mucho hincapié en la capacitación de por qué este trabajador debe usar ese elemento que es tan incómodo, ¿no? Claro. Pero bueno, que es Sí, un elemento incómodo, pero que sí, yo permite que recalco, después no se enferme. la jornada tuvo 2 días y me imagino que deben haber salido algunas conclusiones, o vos por lo menos percibiste algunas conclusiones
para adelante, ¿no? Digo, de estas cosas, de estas jornadas siempre sale algo rico para adelante. Sí. ¿Cuáles fueron ahí? Sí, sí. En principio, este llamado a la concientización de trabajar sobre el gerenciamiento de los riesgos. Ajá. Digamos, sobre qué significa el gerenciamiento de los riesgos. Anticiparse a las cosas, prever, predecir, preactuar. Uh-huh. Digamos, tener una evaluación de lo que puede estar sucediendo en los procesos uh-huh. productivos, anticiparme a cuáles pueden ser los daños y tener también previsto qué hago en las contingencias. Claro. También como conclusión se pide que el profesional que trabaje en estos temas cambie esos paradigmas, ¿no es cierto? Que no se posicione en decir, yo soy profesional de higiene y seguridad. No, yo soy una parte de este proceso. O sea, tenemos que trabajar todos juntos para esta concientización uh-huh. que estábamos hablando. ¿Realmente el sector, la industria, tiene conciencia de que hay que empezar a aplicar esto ya? Que no se puede, no es algo que podemos esperar un año, ni dos, ni tres. Porque me imagino que debe haber mucha, lo que se llama la conciencia social empresaria, la responsabilidad social empresaria, hay. Pero también hay muchos sectores que todo lo contrario. Si no, veamos lo que pasa, todas las cosechas en las rutas, correcto. Y vemos los camiones cargados con 20, 30 operarios en camiones sin la más mínima seguridad de absolutamente nada, y todos los años tenemos algún accidente. Por eso digo, correcto. Esto, ¿cómo está? Porque hay una dicotomía también. Sí. O sea, como hablamos de vitivinicultura, nuevo viejo mundo, también hablamos de nuevo y viejo mundo en cuanto a responsabilidad. Tal cual. Los números indican que estamos más en el viejo mundo, en los temas de prevención de riesgo. Los números nos dicen eso. La Organización Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional dice que en Latinoamérica tenemos una incidencia de accidentes cinco veces mayor uh-huh. mayor a Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Sí. En Latinoamérica, acá, bueno, está comparada uh-huh. América del Sur, sobre todo. Uh-huh. Esto más los datos de la superintendencia nos están indicando que no estamos en la vanguardia de los temas preventivos, no estamos haciendo las cosas muy bien. Hay que sumar el tema cultural. Acá el trabajador del agro convive con su familia en el agro. Si nosotros hacemos ahora de diario uno, yo debo tener unos 5 o 6 recortes de chicos accidentados. Por maquinaria agrícola, por vuelco de vehículos, tractores que van marcha atrás y se van puesto algún chico. El año pasado hubo un par de chicos en San Carlos, uh-huh. Tenemos chicos intoxicados también. O sea, hay una realidad que también involucra a la sociedad. Claro. Y no nos olvidemos que este trabajador tiene una familia. Claro. Es un trabajador accidentado, es un trabajador que queda con una lesión. Con toda la suerte se recupera y vuelve a trabajar. Y si no, queda con una incapacidad. Claro. ¿Qué pasa con esa persona con una incapacidad? Uh-huh. Entonces son temas sociales importantes también que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial. Bien.